BMW Z1. Este modelo fue desarrollado por la marca BMW y estuvo en producción desde julio de 1988 hasta junio de 1999. La primera unidad se presenta a la prensa en 1986 y el modelo definitivo es presentado en el Salón del Automóvil de Frankfurt de 1987. Uno de los aspectos más interesantes del Z1 son sus inusuales puertas, que se retrotraen hacia abajo incrustándose en la carrocería del coche. La inspiración de este tipo de puertas viene de los roadsters más clásicos, que incluso las tenían desmontables o de cuero. Aquí no podemos desmontarlas, pero sí podemos circular con ellas bajadas. Lo menos innovador que tenía este vehículo era su mecánica, que era un motor M20 V25, o sea, un motor de 6 cilindros con 2.499 centímetros cúbicos, culata de 12 válvulas y alimentado por inyección. La aspiración era natural y tenía una potencia de 170 caballos. Realmente era la misma mecánica que montaba el E30 325 de la época. Esta mecánica, en este caso, iba asociada a una caja de 5 velocidades G-Track 260/5, que transmitía su potencia a las ruedas traseras. Con esto, el Z1 conseguía una velocidad punta de 206 km por hora. Aparte de las puertas, el Z1 también presentaba bastantes novedades con respecto a la carrocería y al chasis. Por ejemplo, la estructura del chasis estaba toda soldada con zinc. Los paneles laterales y las puertas están hechos en termoplástico Shenoy. El capó, el maletero y la cubierta del techo son componentes de PRFV. A su vez, los paneles están pintados con una laca especial flexible para amortiguar mejor lo que son los impactos. De hecho, como podemos ver en esta imagen de aquí arriba, los paneles se desmontaban. BMW en su momento sugirió a los propietarios que podían comprar otro juego distinto de paneles en otro color y podían sustituirlo cuando ellos quisieran. Aquí tendríamos otro juego en cuestión, como sería este. De hecho, BMW decía que todos los paneles se podían cambiar en 40 minutos. Los propietarios que lo han intentado han dicho que las previsiones de BMW son muy optimistas. La aerodinámica también fue un punto fuerte del vehículo. La parte inferior plana de plástico se utiliza para lograr una aerodinámica de efecto suelo, como las que tenían los Fórmula 1 en su época. A lo largo de su vida comercial se produjeron en torno a 8.000 unidades, de las cuales la mayoría fueron rojas, en torno a 6.000. A día de hoy, si recurrimos al mercado de clásicos para hacernos con un Z1, vamos a tener que recurrir sobre todo al mercado europeo, ya que en España no hay ninguna disponible ahora mismo. Tenemos los precios de partida en torno a 50.000 euros y se pueden subir hasta cerca de los 80.000. Va a depender mucho del equipamiento de la unidad, estado de conservación y kilometraje que tenga esta.